A mí me diagnosticaron EPOC hace aproximadamente unos 22 años, en 1998 aproximadamente. Bueno, tardaron un poco porque fui al médico de familia. El médico de familia me dijo que no tenía nada, con una simple auscultación. Y después ya posteriormente, como yo me asfixiaba y demás, pues entonces, al subir una escalera, una pendiente, tal y cual, entonces ya fui a la Seguridad Social y allí me lo diagnosticaron. Sí, la atención primaria primordialmente, que lo hubiesen detectado con una simple espirometría, me hubiesen detectado rápido que había un EPOC. Que supone un esfuerzo, porque el caminar te cuesta un esfuerzo, el subir una escalera, tienes que ir parando, recuperando la respiración para poder hacer el día a día. Lo que a ti a lo mejor en 200 o 300 metros, pues yo tardo un poquito más. Te toma la vida mucho más tranquila, mucho más paisada, más pausada y más tranquila. Pues el tratamiento, bien, porque cada 6 meses o por ahí veo al neumólogo, me pone un tratamiento, si me va bien, si no me lo cambia. También me da un tratamiento de rescate, que es cuando te asfixias mucho, estás resfriado, hace un día normalmente nuboso o llueve, pues te toma uno que hace de rescate, ¿no? Y te recupera, se te abren los pulmones y entonces recupera un poquito mejor. Lo primero es el tabaco, por supuesto, yo he contado ni mirarlo. Segundo, yo creo que ejercicio, Yo he hecho ejercicio. Hasta hace poco he estado, lo que es que ahora con el COVID no lo hago, pero normalmente he estado en un gimnasio. Hago una gimnasia suavita, que es, por ejemplo, elíptica, un poquito, 5 minutos. Después bicicleta, cinta y después unos ejercicios para fortalecer los músculos. Normalmente esos son los ejercicios que hago, yo los recomiendo. Primero no fumar y nunca, porque esto es la pescadilla que se muerde la cola. Si te quedas, porque tienes que hacer un esfuerzo muy grande de salir, andar y demás, si te quedas en el sillón, probablemente esto vaya cada vez más. El apoyo de la familia, total, siempre pendiente de mí, si me hace falta algo, siempre eso, diciéndome que cómo estaba, los amigos igual, no tengo, en ese aspecto no tengo ningún problema. Todo, tanto la familia como los amigos se han volcado con la enfermedad. Pues la asociación me ayuda muchísimo. Tenemos un equipo de WhatsApp que no periódicamente hablamos, o bien hablamos por teléfono. Hicimos también el Camino de Santiago, parte del Camino de Santiago, y eso fue muy interesante. Y siempre el observar la patología de uno y de otro, cómo va con su enfermedad, cómo la lleva, tal y cual, te dan consejos, es bastante interesante. Lo primero que notas es que te falta el aire. Al subir una escalera o al... puede ser que si es fumador lo achaque al fumar, pero siempre lo primero que se... En el momento que lo diagnostican le hacen una espirometría. Simplemente una cosa muy sencillita, un aparato que sopla y ves los niveles que tiene la espirometría. Y con eso ya sabes que... Entonces en el momento que alguien vea que no va al mismo ritmo, a lo mejor vamos andando dos amigos, ¿no? Y uno se queda retrasado porque no puede llevarle el ritmo, lo mejor es que vaya al médico de cabecera y le diga que le haga una espirometría porque le pasa eso. Pues la mejor manera de ayudar es eso, estar pendiente de esto, cómo te puede ayudar, y al mismo ritmo si... Por ejemplo, hay amigos que van contigo y en vez de ir andando a un paso ligero, ves tranquilo, que hable, que se pare de vez en cuando, recupere y hable contigo y demás, que vaya a tu ritmo primordialmente.